maybe a little bit cranky, maybe yawning. Una rica galletita. I guess it's servida. Time to eat. But let's do it in Spanish. So the class for today is the class number 11. And the week 11. So I hope you guys reviewed the other classes before this. And you join us for the next ones, because we have 50 classes, 50 lessons for all this 2023. And yes, we're gonna make and we're gonna raise a bilingual baby. So this is our deal. Before starting with the class for today, I want to do the song, because I like the song. So Spanish, here we have, we're gonna do it. And it says, let's see. Quiero papilla de frutas para saltar, pepera, banana y manzana. Y estaré genial para mañana. Ay, me encanta. Pero bueno, no vamos a hacer esto, porque para esto vamos a hacer otro tipo de clases. Y ustedes tienen en YouTube, esto está aquí, aquí está todita las canciones. Así que por favor, vaya a YouTube. Bueno, la clase para hoy es, vamos a preguntarle al bebé, ¿tienes hambre? En esta clase vamos a hacer preguntas, siempre pequeñas conversaciones como, ¿tienes hambre? ¿Quieres comer? Vamos a tomar el biberón. Oh, bebecito, es hora de comer. Una rica lechecita. Oh, mira, mira lo que tengo, mira. Es el biberón, te espera. Aquí tienes un biberón. ¡Qué rico! Se está comiendo. Dices, ¡oh, qué rico! ¿Te gusta? ¿Sí te gusta el biberón? ¡Yummy, yummy! ¡Qué rico! Si tu bebé está más grande, if your child is a little bit older, like a toddler, you're gonna introduce all the food and you're gonna say, mira, mira. With a mira, you catch the attention and you say, mira, aquí está la manzana, aquí está la banana, aquí está la piña, aquí está el arroz, aquí está la papilla, aquí está la carne, aquí está el pollo. Aquí tienes agua, aquí están los vegetales, y al final de la comida, you can say, ¿te gustó? ¿Quieres más? And I know you guys are doing with ¿quieres más? You can use both Spanish and sign language, ¿quieres más? And don't forget to please go to my songs, because there's a song for each topic. And that helps you, mom, to grow your vocabulary and get other expressions. But overall, you get the pronunciation. So check out the song that I got here. Bye-bye.